llamarte porque quería comentaros unas cositas. Ay, minuto publicitario. Hola, ¿qué tal? Lo habéis pasado bien, ¿verdad? Sí. Bueno, 30 segundos, no, un minutico de momento parroquial, ¿no? Por si no os habéis enterado, quien quiera que recoja, hemos organizado un viaje, es que tiene mucho que ver además con lo que habéis hecho, un viaje de la memoria a Francia del 21 al 25 de febrero. Vamos a recorrer varios lugares de memoria, el campo de concentración de Sedfond, donde estuvieron miles de españoles presos. Vamos al homenaje a Antonio Machado, a Collur. Vamos a caminar parte de la frontera con los hijos e hijas de exiliados en Argelés. Entonces, bueno, para quien le interese que lo coja, porque estamos reservando plazas, pues vamos a intentar armar el viaje e ir de una representación cántabra potente, si nos apetece. Colabora la Fundación Antonio Machado, el Museo de la Memoria del Exilio de la Jonquera, Voces del Extremo, tanto de Huelva como de Francia. Entonces, bueno, quien quiera que lo coja y lo agarre. Y no puedo reprimirme, La Vorágine ha hecho una cosa como especial de Navidad, nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos decidido un tema muy de moda, que es este, que es España. Hemos hecho un libro que luego os recomiendo que le echéis un vistazo. Es una provocación, obviamente. Se ve así tan... Bueno, luego le echéis un vistazo, es divertido. Si os apetece, y os recomendamos que las compras navideñas las hagáis en comercio justo, solidario, decente, y que no volváis locas ni locos, y que compréis lo justito y lo más chacha. ¿Vale? Mil gracias, un aplauso más para ellos.